comienza el viaje hacia la Isla de la Gracia. Bueno, ya estamos en Lanzarote. Aquí detrás nuestra se ve el aeropuerto. Y ahora, pues nada, esperando la UA que nos lleve hasta Órsola. Es muy fácil todo el traslado porque a través de Vinter se puede comprar desde Gran Canaria, que es nuestro caso, de cualquier otra isla, directamente hasta La Graciosa. Llegas, por supuesto, en avión y luego, pues nada, esperamos aquí una guagua de unos 40 minutos hasta el puerto de Órsola y de allí otros 20, 25, media horita hasta la isla de La Graciosa. Ya llegó nuestra guagua y parece que vamos solos. ¿No hay nadie más? Aquí estamos en Órsola. Estamos esperando que llegue nuestro barco, el transporte que nos va a llevar a la isla de La Graciosa. Es la primera vez que estamos y esperamos que nos enamore. La Graciosa impresiona por esto: calles de arena, casitas bajas, blancas. Hemos alquilado nuestras bicis durante todo el día de hoy por 10 euros cada una. Lo cierto es que uno de los atractivos que tiene la isla de La Graciosa es sin duda alguna pasear por sus pistas de tierra en bicicleta. Es una actividad que es muy recomendable, ya que es una de las formas de ver la isla sobre las ruedas de una bici.
estamos en la Playa de las Palmas. Al otro lado de la Playa de las Conchas y estamos subiendo esta cuestita de arena para ver qué vistas hay desde arriba. Se las mostramos ahora. El paisaje cambia mucho, es menos volcánico, empieza a aparecer más arena blanca incluso que en la zona de la Playa de la Concha, y vamos hacia Pedro Barba. Vamos hacia la Playa de la Alhambra. Siempre es respetar los caminos, no saliéndose de las pistas, para proteger todo lo que es la naturaleza que se encuentra alrededor. Hay un camino que bifurca hasta el pueblo de Pedro Barba, y luego para llegar hasta Caleta de Cebo hay que retroceder un poquito y coger el camino que está a la izquierda subiendo. Aquí la playa de Pedro Barba es súper, súper bonito, muy bonito. Merece muchísimo la pena. Está la marea baja ahora y el viento hace fresquete, pero con baño va a caer. Estamos en... Pedro Barba es un pueblito muy, muy, muy pequeño, de casas blancas, bajas, y la verdad es que aquí me podría jubilar tranquilamente. Nos quedan como unos 4 kilómetros para regresar a Pedro Barba es un sitio realmente bonito, un lugar para venir a desconectar sin duda alguna.